Un saludo fuerte para todos los amigos de Muscular Garden. ¡Nunca te des por vencido, amigo! ¡Nunca! Hola amigos de Muscular Development, hoy me encuentro en Madrid con Manuel Balbuena, con Lara, su hija, y es un placer estar aquí porque, bueno, como podéis ver, Manuel nos abre las puertas de su casa para poder conocerlo. No perdáis detalle de esta entrevista porque Manuel es un culturista que ha demostrado su valía ganando campeonatos del mundo, campeonatos europeos y muchísimos campeonatos nacionales aquí en España. Es el culturista revelación con más edad que hay ahora, 72 años, aún sigue compitiendo, está preparando ahora mismo pues, su retorno a las competiciones. Podremos verlo seguramente próximamente en el Arnold Classic Brasil. Manuel, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa, estar hoy con nosotros para poder compartir tu experiencia. Lara, un placer, cariño, aquí estamos apoyándote y vamos a volver al escenario, ¿a que sí? Sí. Vale, os voy a contar un poco, os voy a poner en situación. Manuel ahora mismo está descansando, tenía unos proyectos con un gimnasio, un negocio y está retomando lo que es el tema de la competición, está preparando el Arnold Classic, pero quiero que nos cuentes cómo fue la entrada en tu vida de lo que es el gimnasio. ¿Cómo empezó a hacer Manuel Balbuena gimnasio? ¿Hacía gimnasio ya desde los 15 o 20 años? En absoluto, vamos. Yo de eso hasta los 47 no empecé a conocer un gimnasio, porque ya lo conocíamos por aquí. O sea, escuchar, nunca tocó un gimnasio, empezó a los 47 años. Esto es muy importante porque hay muchas personas que piensan que se les pasó el arroz y ya no quieren empezar a hacer deporte. El deporte lo puedes empezar en cualquier momento de tu vida. Aquí tenemos el ejemplo. A los 47 años empieza a tocar el gimnasio. Cuéntanos. Pues es muy sencillo. Ocurrieron varios detalles en los cuales se me hicieron tratar de cuidarme. Uno de ellos era porque últimamente, bueno, en aquella época, en los últimos análisis de sangre que me hacía, pues tanto las transaminasas como el colesterol, pues evidentemente estaban por encima de lo normal, bastante por encima de lo claro. normal. Yo fumaba bastante, bebía también lo mío. Es decir, yo las heridas me las quebraba con alcohol por dentro. bueno, y cuando el último detalle que se me hizo dar el paso hacia adelante fue nació aquí esta belleza. Muy bien. Mi hija. Muy bien. Y cuando me hice una fotografía con ella recién venida de donde había nacido, de la unidad y tal, del hospital, pues yo estaba en calzoncillos, ropa interior, era aquí en brazos, y cuando me vi en la foto reflejado cómo estaba, yo dije, mi hija no puede tener un padre tan descuidado. Tan descuidado. Digo, es que no voy a poder tener una nieta suya. Claro. Digo, entonces igual tener que empezar a cuidarme, por lo menos para dar tiempo a que yo pueda verlo. Claro. Bueno, la fotografía me da mi impacto. Agarré, la dejé encima de la mesa, pensé en ese momento dónde había el gimnasio más cercano a casa y pregunté cómo funcionaba aquello, que yo no tenía ni idea. A partir de ahí que me dijeron cómo funcionaba un gimnasio, que es lo de siempre, pues dije, me apuntas al abismo y en el 30 ahí empecé. Y nada, pues empecé a los 47. Fui progresando, me quité el primer año 16 kilos de grasa. 16 kilos de grasa. De grasa, por eso era grasa, todo lo que tenía. Y ya con 51 por ahí, hombre, yo me di cuenta que cuando entré en el gimnasio era el tío más flojo que había y más gordo. Y poco a poco te vas dando cuenta que todos los que había alrededor, siendo mucho más jóvenes, era normal. Pues yo veía los pesos que yo utilizaba y los que yo utilizaba. Y a los dos años o tres, yo decía, bueno. Estoy igualado. No, lo ganaba. Yo empecé ya a tirar entonces con 140 al pecho y todos tiraban 110, 120, como lo más fuerte. Como mucho. Y tal, y bueno, pues entre eso y un chaval, yo había sido anteriormente sindicalista y un chaval que tuvo un problema con su jefe, estaba muy apurado, se lo arreglé, que él había competido, había sido cuatro en Europa. Y en aquel, y de venir a hablar con su jefe, la gestoría y no sé qué, pues me dijo, ¿y tú por qué no? No te animas a competir. Esto no es para mí. Eso para más jóvenes y tal. Dice, no, pues yo que esta es la categoría máster y tal. Bueno, me enrolló y tal. Dije, mira, que no. A los 3 o 4 días el jefe del gimnasio pues me llamó, oye, vamos a ir a hablar contigo.
Claro, lo sospeché. Porque mira que están puestos muy fuertes, están muy bien, yo creo que con un entrenamiento especial y tal. Bueno, pues se quedó. Le dije, mira, lo tienes. Volveré a pensármelo y tal. Y al cabo de varias semanas de pensarlo, digo, bueno, si yo he sido capaz de hacer muchas cosas en este mundo, sin encomendarme ni a Dios ni al diablo, llegué y dije, bueno, que me presento. Le llegué allí y le dije, digo, hola, digo, ¿a dónde está el toro que hay que matar? Claro. Me hizo una preparación de 18 meses, y salí y tal. Y recuerdo que aquella primera competición en el regional, pues navegamos cuatro, y evidentemente lo hicimos bien, era el cuarto. Bueno, era la primera competición. Una semana después fue el de España, y bueno, pues de los cuatro que la semana anterior había quedado tres por delante mía, gané a dos y entré en la final del campeonato de España. Ah, qué bueno. Hice el sexto y al final. Pues hombre, a mí me quedó un abuelo y dije, sí, pero no ha ganado. Me dice, el gimnasio, tú crees que llegas aquí y ya, eso es el santo. Y dice, bueno, y digo, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que el próximo año me los como todos. Claro. Bueno, pues seguiste. Y a partir de ahí ya todo se. Claro. Tardé dos, tres años pues, hacer categoría, porque el problema que yo tenía entonces es que o había tres en la categoría o no. Bueno, pues ahora. Claro, pero no. Lo que pasa es que luego después algunas veces. Unificaba categoría y tal. Bueno, y al final, bueno, pues ya por fin, en el año 2000, pues la fotografía lo enseñó. Sí. Saqué el campeonato de España, esta me dio el trofeo. ¡Oh, qué bonito que te diera yo el trofeo! Y este hombre empezó a hacer powerlifting, porque empezaste a hacer powerlifting, ¿verdad? Pues esa frase. Y a competir también en powerlifting, y a ganar campeonatos en powerlifting. Y tenía el récord de España todavía en press de banca, en peso muerto y en sentadilla. Ok, Lara, entonces, me estaba contando Manuel que estuvo compitiendo en powerlifting y creo que tú también lo acompañaste en alguna de esas competiciones, ¿no? Sí, que competí. Ok, ¿tú también competiste? Sí. ¿Y cómo fue eso entonces? Cuéntanos, ¿qué edad tenías? Tendría unos 15 años. Ajá. Ajá. 15, 16 años fue el primer campeonato. ¡Guau! ¿Y cómo fue tu primer campeonato? ¿Lo ganaste o no lo ganaste? ¿Cómo fue? La verdad es que la experiencia fue bastante... Ajá. Diferente, digamos, a lo que había hecho hasta el momento, sí. Okay. Me gustó. Bien, perfecto. Y después seguiste compitiendo también en Body Fitness, efectivamente, ¿no? Efectivamente, luego de ahí a los años, como me gustaba entrenar, al final con unos amigos que también eran culturistas, me animaron y acabé presentándome. Wow, qué bien. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Te gustó también? Inolvidable. Bien. O sea, que el padre le transmite a la hija ese afán de competición, ¿no? O bueno, o Lara ve cómo tú compites y también le entra ese gusanillo de decir yo también querría estar ahí como papá, ¿no? Exacto. Y hacer una actividad como la que hacía él y compitiendo a ese nivel, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Manuel, ¿tienes campeonatos de Europa, del mundo? Cuéntanos un poco acerca de eso. Pues mira, los tengo en todas las categorías, tengo el culturismo, pues tengo, no sé si, campeonatos de España, por lo menos 8 veces o 9 seguros. 8 veces campeón nacional. Luego, tengo campeonato de Europa, tengo presentado 2 veces, tengo plata y oro. O sea, en 2 europeos, 1 oro y otro plata. Exactamente. Y luego ya, en el Mundial de Culturismo, pues tengo 1 oro, 2 platas, 1 bronce y luego 1 cuarto puesto y me parece que tengo... Ah, y 1 sexto también. 7 mundiales se hizo, nada más y nada menos, con medalla de oro y medallas de plata. Ok, recapitulamos ahora un poco más, porque me dijeron que tienes una habitación llena de trofeos. ¿Cuántos trofeos tiene Manuel Balbuena? En total, entre eso y la fuerza y resistencia que me he llevado este año al Mundial, pues también que se ha hecho por primera vez, con récord mundial de Europa, pues tengo en total 137 trofeos. 137 trofeos. O sea, ustedes aquí delante no tienen solamente al culturista revelación con más edad en competición. Tienen un superatleta con 132 trofeos, sí. O sea, que las competiciones para él es como nosotros salir un día a nuestro trabajo. Es muy importante que os deis de cuenta de que él empezó
a una tardía edad, en 47 años. Y eso no fue el motivo para decir que no podía. Aún lo inspiró más el no haber hecho deporte en su vida. Y lo que ha conseguido durante estos años, hasta día de hoy, y lo que va a conseguir, porque aún sigue dando, y al pie de guerra, mucha lucha, quiero que lo tengáis en cuenta para que os inspiréis y os deis de cuenta de que nada es imposible si siempre hay constancia, ¿verdad? Bueno, pues lo fundamental que tiene que hacer es que te guste, y que cuando estás entrenando lo hagas con gusto, y que lo disfrutes. Yo creo que esa es la clave de todo. Claro. Todo lo demás es tontería. Claro. Te gusta, lo haces y te regreas con él. Claro. Y lo demás ya viene por la niña. Solo, claro que sí. ¿Cómo es la vida con un deportista como este? Cuéntanos un poco. Cuando lo ves entrenar, cuando sale de casa con sus comidas, ¿cómo se lleva todo eso? Se lleva bien. ¿Se lleva bien? Te motiva. Sí, te motiva, sí. Claro, él siempre tiene que llevar un orden, seguramente, ¿no? Sus entrenamientos, su comida, el descanso, ¿no? ¿Compartes eso todo, Lara, con él? Sí, procuro hacerlo. Sí, siempre estás ahí encima, ¿sí? Sí. Muy bien. Es muy bueno tener el apoyo de los hijos, ¿no? Y, sí, sí. Y esa, no sé, dices tú, bueno, tengo esa energía que me inspira y que me lleva hacia adelante a seguir luchando con... Claro, con sí, todo, ¿no? Pasa ahí una cosa, según más... Ella el tiempo que estuvo compitiendo en el Bully Fitness, con independencia de que a ella le gustó y todo eso, el problema es que a mí me motivaba, pero a mi hija... Claro, a mi hija también, pero, claro. Había que, vamos, satisfacción a mí de ver a mi hija. ¡Claro! Porque eso es lo que se lo he dicho a ella. Claro. Lo está escuchando por primera vez. Me imagino que lo sospecharía, pero bueno. Claro, súper orgulloso de verla ahí arriba compitiendo, claro. Por lo menos ahí. Claro que sí. Y bueno, pues eso, está ahí, dices, pues mira qué bien. Y si le ha servido como ejemplo, pues bienvenido sea. Muy bien. Mejor que no lo haya visto de otra forma. Claro que sí. No, 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 por supuesto. Daros de cuenta de que es un deporte que nos ayuda a aumentar lo que son, pues eso, los años de nuestra vida, a coger mejor salud. Manuel empezó con la salud destruida, con mucho sobrepeso, colesterol alto, y él hizo toda la fuerza para cambiar todo esto. A partir de ahí le gustó tanto, que hasta se convirtió en un superatleta, con tantos trofeos, con tantas medallas, y siendo campeón hasta del mundo. Entonces, lo que quiero que os deis de cuenta es que os inspiréis. Aquí tenéis el mayor ejemplo que os puedo poner, y también otro ejemplo muy bonito de que nuestros hijos se van a criar viendo lo que nosotros hacemos y se van a inspirar si nosotros hacemos algo bueno. Entonces, muchísimas gracias por abrirme las puertas de vuestra casa, y no sé, si quieres tener unas palabras para nuestros seguidores, con cualquier recomendación o con algo que quieras compartir, Manuel, adelante, sí, es toda tuya la cámara. Creo que hay una cosa que puedo decir a todo el mundo, y es sobre todo cuando veo a gente de mi edad y más jóvenes que piensan que ya la vida les ha abandonado, las fuerzas ya la tienen por los suelos y que ya tienen todo hecho en este mundo. Bueno, a mí en principio no es que me dé pena, porque me reflejo claro, 20-30 años atrás. Pero claro, cuando tú dices, oiga, que eso no es verdad, porque ahora a veces se me han presentado gente del gimnasio, no, yo ya que soy muy mayor, digo, ¿lo estás diciendo a mí? Tengo 20 años o 25 más que tú. Claro, ya les hago, soy un ejemplo viviente, porque claro, les hace, yo les veo en los ojos la autorreflexión que se están haciendo interna. Yo también les digo, mira, una cosa es lo que yo soy y otra cosa es lo que tú puedes llegar a ser. Que tú, límites no tienes ninguno. Ahora, no hace falta tampoco llegar a eso. Tú, con que tengas y mejores tu salud, claro, que es lo que se trata en definitiva, claro, y tú mejoras tu salud, tu autoestima te va a subir, vas a vivir más a gusto y más seguro de ti mismo. Claro, más positivo. Y yo creo que es el consejo que daría a todo el mundo. Primero, porque yo creo que de otra manera lo que hace es que envejecen de forma prematura. Claro. Y cuando los ves que empiezan a funcionar y ellos mismos se dan cuenta de que lo que ellos creían que era imposible, lo hacen posible, pues hay una autoestima. Claro, que sube muchísimo. Que sube mucho. Claro, hay quien te hace caso y quien no hace caso, y al otro día sale corriendo. Bueno, pues ese era su problema. Pero bueno, a lo que me quiero referir, yo al ejemplo de la gente, por mí, por la gente que he visto alrededor que han podido hacerlo, vamos, yo la mejor... vamos, yo si fuera el Estado, recomendaría y les pagaría a partir de los 50 gratis en los gimnasios
Porque se lo iban a agarrar después, se lo iban a ahorrar en farmacia. En farmacia, no, enfermedades, ¿a que sí? Exactamente. Pues sería una medida muy buena. No, pero vamos, una millonada. Claro, no, 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 sería una medida bien buena. Sí. Porque en vez de tomarse no sé qué, tomarían aminoácidos y la glutamina. No, seguro. Se alimentarían bien y tendríamos menos problemas de salud. Exacto. Papá, aquí tienes uno de los ejemplos. Mi padre ha empezado a entrenar también, con 65 años, se ha retirado. Aquí tienes el ejemplo de que se puede hacer lo que tú quieras y lo que tú te propongas. Desde Madrid, en la casa de Manuel Valbuena, os mandamos un saludo muy fuerte para todos los seguidores de Muscular Development. Nunca te des por vencido, amigo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Lara. Gracias.